10 de noviembre, día que no debemos olvidar, al contrario, conmemorar por ser una fecha solemne. Es un deber que se recuerde detrás de cada generación que acá, en nuestra nación, es el natalicio de un grande bautizado José Hernández, emblema de la tradición. Destacando sus bondades, un respeto lo evocaré, porque en su obra encontré un abanico de verdades que hoy son realidades escritas en un pasado por un hombre experimentado de amplia trayectoria que joven pasó la gloria dejando un rico legado. Investigó mucho el campo, buscando conocimiento para tener argumento al escribir sobre el gaucho, aquel hombre que dejó su rancho por uno que lo convenciera de ir a pelear a la frontera, siendo esto una mentira, se alejó de la familia por proteger a su bandera. Según por lo que yo conté, entre cestilla y cuarteta, los versos que su libro cuentan son 1193. Hablan de un antes, de un después, de abuso, de carestía, de lo que pasó y pasaría el hombre en su propia pampa, así que más que una enseñanza, nos heredó una profecía. Sabiendo de la carencia del hombre en la lectura, utilizó con cordura palabras que se le entienda. Ha sido una destreza de un prudente ser humano que con simple vocabulario le dejó al paisanaje un valioso aprendizaje ligado al su literario. Aprendimos de su libro mucho de nuestra pampa, como la triste semblanza adquirida por los indios. En él también conocimos de las tres mareas del cielo, de la puesta de un lucero como la nombrada Cruz del Sur y de la copla con virtud en el cantar de un moreno. Y muchos pusimos en práctica aquellos sabios consejos del gaucho Martín Fierro en más de una circunstancia, como lo del viejo Vizcacha, que a pesar de su pobreza ha sabido con certeza enseñarle pícaro consejo a un hijo de Martín Fierro con la mamúa puesta. Gracias, don José Hernández, por crear la Biblia gaucha y llegar a cada casa aportando claro mensaje, en el cual el paisanaje se amparó a su merced cuando le aseguró usted en uno de sus cantos que no se ha de llover rancho en donde este libro esté. Por eso.